Hola, hola. Buenas a todos. Sector 3.
Lite, lite. ¿Qué tal, Lili? ¿Has cenado ya? Todavía no, yo estoy con una mano en el volante y con la otra en la hamburguesa. Maravilloso. ¿A qué genial, Lili? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo está yendo el trabajo? El trabajo de fin de grado. Ah, que se te ha ido. Te decía que cómo llevas el trabajo de fin de grado. Si se escuchan los audios que has hecho y todo eso. Lidia parece que tiene dificultades. Ah, no, ya he respondido. A ver, un segundillo, enseguida te leo. Todo se escuchaba bien. Ah, pues genial. Genial, genial. Me alegro mucho. Si por lo que sea hay alguno que no se te escuche bien, me lo envías y te lo retoco para que lo puedas escuchar mejor. Gracias, guapa. Estoy acostumbrado ya a que me llamen de mujer. Todos y todas. Sobre todo con el nombre que tengo en Twitch.
Vale, Lidia, pues que aproveche. Muchas gracias. A ti también. Bueno, gente, ¿qué os contáis? Gentecilla de por ahí en el chat. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido el día? Muchas gracias por ese follow. Átomo, ¿de dónde eres? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Slow car ahead. Oh, you're Italian. Thanks, buddy. Thanks for coming by. Glad you're okay. The Bentley, not as good as in this track as it is in many others. Or maybe it's just me. Piloto ahí que salió un poco un poco asá. He was not very aware of where I was. It's okay though.
Gracias por los follows, chicos. Tenemos un par de follows ya hoy. Y no tengáis miedo de comentar en el chat. Podemos hablar de lo que queráis. David. Muchas gracias, David. El problema es que realmente no veo quién es el que me da follow. Sí que puedo ver el chat en directo, pero con un programa externo, digamos. Es un programita que lo tengo, digamos, por encima del juego. Y se me ve así el chat. Pero realmente no me pone quién me ha dado follow y demás. Sin excusas, ya lo sé. Soy un paquete. Lo siento mucho, David. Eso es, David, a darle caña. Vamos a ver hoy qué pasa. Este campeonato, por cierto, lo tengo ya ganado. Lo gané la carrera pasada en Barcelona. Nos tocó en Barcelona. Y ya está ganado, pero pues todavía quedan un par de carreras. Pero bueno, matemáticamente soy ya campeón. Así que ahora queda divertirse y ya está. Creo que ni este coche ni yo somos los mejores en este circuito. Pero bueno. Siempre se da el 100% en todas las carreras. Y hoy no va a ser menos, incluso habiendo ganado el campeonato ya. Por cierto, la carrera hoy es muy cortita. La carrera son 25 minutos solamente hoy. En este campeonato van alternando carreras sprint con endurance. O sea, con resistencias. Bueno, que las resistencias son de una hora. Y las sprints son solo de 25 minutos. Y no hay parada, no hay cambio de neumáticos, no hay nada. Es de principio a fin a tope. Así que bueno, estamos acabando ya la sesión de práctica. Y dentro de un par de minutitos empezaremos la quali.
están haciéndose 43s, que en teoría es un tiempo al que puedo aspirar en este circuito, pero no mucho más allá del 43-7 este que ha hecho Gerard. Por cierto, muchas gracias por otro follow. A Braven, muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Dinos de dónde eres. ¿Eres español? ¿Eres italiano? ¿Eres... ¿De dónde eres? Que últimamente hay bastantes extranjeros por aquí. Muy buenas, Braven. Pues muy bien. Bienvenido. Vamos a echar una carrerita hoy de sprint en el campeonato de goma quemada, una comunidad española. Y bueno, la carrera va a ser cortita, va a ser de 25 minutos, pero bueno, parece que va a estar interesante. Muchas gracias, Braven. Vale, chicos, pues pasamos a quali. Ahora sí. Vamos a cambiar un poquito las presiones, porque este setup que tengo es para 36 grados y hay un par de grados menos, hay 34. O sea que en teoría, con un par de puntitos a lo mejor me basta para compensar. Caída de temperatura con presión de neumáticos. Salimos con ruedas nuevas y salimos con los frenos al 4, que en teoría son los más agresivos, son los de quali. Son los que antes se gastan, obviamente, pero te dan más rendimiento. Y para quali, pues, son los que mejor nos vienen. Sí, no voy mal, Braven. No es el circuito que mejor se me da y yo creo que tampoco es el que mejor se le da a este coche. Pero bueno, parece que vamos a estar entre los 5 primeros casi seguro. Así que vamos a estar ahí. Ahí arriba. Como siempre, muy importante en todas las qualis dejarse espacio. Aquí en este campeonato parece que la gente esto lo lleva bastante bien. Bueno, en general en todos los campeonatos que estoy ahora mismo lo llevan muy bien. El tema este del pacto no escrito de caballeros, de respetarse la posición en quali y tal, la verdad que muy bien. Sí, ahora mismo estoy yendo suavecito.
Puedo entrar en el 43 seguro. Coche lento delante. Esta vuelta me parece a mí que la vamos a tener que tirar a la basura. Bueno, se nos aparta. Pues muchas gracias a Xavi, que por cierto es el organizador del campeonato. Nos ha dejado pasar. Sí, no, ahí he perdido bastante, ¿eh? Voy a ver si puedo dejarme hueco para esta hora. Un poquito largo mi ido ahí. Y parece que me voy a encontrar tráfico otra vez. Así que bueno, de momento estas dos vueltas, mala suerte y no sirven para nada. ...44.6 hemos hecho, pero vaya, con tráfico delante. Sí, más o menos dará tiempo a eso, a dos intentonas más, unas cuatro vueltas.
aquí en esta curva que hemos hecho me sigo yendo un pelín largo. Tengo que apoyarme en el freno un pelín más. Estoy pasando demasiado rápido y se me va un pelín el culo. Un poquito más de freno y lo arreglamos. Ahora bastante mejor. Vale, pues ahí tenemos la vuelta. Esa ya sí es buena. 43.7 hemos hecho. Segunda posición. Bueno, ha estado ahí. No sé a cuánto me he quedado del primero. A una décima. Bueno, décima y media. A ver si me da tiempo a otra. Que yo creo que sí. Sí debería darme tiempo a otra. Salimos con 2 minutos y tardamos 1:43 en dar la vuelta. La cosa es que no me encuentre tráfico, porque si no, como está siendo el caso. Y sí, me han retrasado un poquillo al final.
Bueno, si veo la posibilidad de hacer la vuelta, la hago. Si veo que no, porque esta gente que tengo alrededor está en vuelta ahora mismo. Yo estoy saliendo de box, pero esta gente sí que está en vuelta. Si veo que los voy a molestar, pues nada. Me conformo con el 43-7 que habíamos hecho y ya está. Cuarenta y tres seis, perdón. Hemos hecho 43-6. Vamos a dejarnos un poquito de espacio con el de adelante. Que no lo quiero pillar en mitad de la vuelta. Pole. Sí, señor. Hemos pillado al de adelante justo en la parte final del circuito, pero aún así hemos mejorado. 43-4. Ah, me lo han quitado, me lo han quitado. 43-5 he hecho yo, 43-4 en el último segundo ha hecho Calleja. En el último segundo me han quitado la pole. Vale, pues esto empieza, ¿eh? Tenemos minuto y medio para colocar todo el tinglao. Pues en teoría, con 40 litros me parece. Sí, 40. Con 40 litros, que es lo que tengo calculado, llegamos hasta el final de los 25 minutos. Ponemos neumáticos nuevos y los discos al 1. Aunque igual los cuatro aguantarían, pero no me arriesgo. Prefiero poner el 1 y ya está. Y las presiones nos han ido bien. Así que en teoría estamos listos. Pues nada, deseamos suerte por el chat, como siempre.
tenemos ahora una vueltecita de reconocimiento antes de que empiece la carrera. Y después empezamos. Calleja, que se ha quedado un poco dormido ahí. Que creo que, como viene de iRacing, no está acostumbrado a este método de salida que tiene el Competizione. Que tienes que seguir la pantallita que te viene en el juego, quedándote en la zona verde. Y claro, en iRacing la salida, digamos que es manual totalmente. Incluso en la vuelta de formación. Aquí digamos que el juego te va dirigiendo donde tienes que estar en todo momento. Digamos que así se evitan, pues, adelantamientos o incluso toques, porque los toques están desactivados en la vuelta de formación. Solo hay que hacer caso a la pantallita que te sale en mitad. La gente normalmente calienta ruedas haciendo bandazos así, pero la verdad que yo no he notado mucha mejoría con eso. Cuando las veces que lo he hecho, no noto que se calienten demasiado los neumáticos. A mí me funciona mejor los frenos. Cuando piso el freno, se calientan las pastillas y eso hace que se calienten los neumáticos también. Y a mí eso me funciona mejor que estar dando bandazos todo el rato. Pero bueno, la verdad que se ha hecho un tiempazo, Calleja. Pole merecida, totalmente. Por ahí una bruja en el chat que dice que soy una máquina. No sé yo si fiarme de una bruja. Tenemos por ahí un Dani salvaje también. Muchas gracias, Dani. Y bueno, vamos a empezar, pero ya. Bueno, Calleja que se ha dormido, ¿eh? Calleja se ha dormido y lo hemos adelantado. Y casi me dan, ¿eh? Casi me dan en la salida, en la primera curva. Había uno que se ha ido súper, súper, súper largo. Y casi nos lleva a todos por delante, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos primeros. Y Gerard detrás.
900. Átomo, 900. Bueno, pues primera vuelta en el bolsillo y primeros. Ahora solo hay que aguantar a Gerard. Que para el que no lo conozca, es de los mejores simracers de España. Así que no va a estar fácil la cosa. Se nos ha ido un poquito el culo ahí. Pues nada, ahora de aguantar 20 minutos a este tío aquí detrás. Saludos de tu viejo amigo Pablo, del instituto. Que por cierto me sale... Sí, sí. Guay, guay, guay. Muchas gracias por pasarte, hombre. Que por cierto me salía el simbolito de los bits. No sé si es que has donado bits o... Porque no me ha saltado la notificación. Joder, me has dado 100. Hostia, qué tío, muchas gracias, hombre. Eres el primero, ¿eh? Va, muchas gracias, Pablo, tío. Muchísimas gracias. Habrá petado el OBS, sí. Chao, chao, Francesco. ¿Cómo estáis?
Well, thanks, dude. Don't worry, you'll get there. You'll get there. It'll be fine. Yeah, I know, right? I know. I know. Pablo, tío. ¿Otra vez? ¿Cómo eres tan grande? He escuchado por ahí también un follow. Así que muchas gracias a todos. A todos y a todas. Espero que lo estéis pasando bien porque yo no. Yo no. Yo estoy sufriendo un poco. Cuando acabe... Va a quedar la habitación con olor abajo, a cebolla, seguro. Estoy sudando como un pollo. Mitad de carrera, chicos. Gracias, Paquillo, aquí estoy sufriendo. Muchas gracias, tío, por pasarte. Ya queda poco.
Gracias, Álvaro. Ya solo falta el flequi por ahí. Muchas gracias, chicos, por los follows. Y todo esto mientras intento mantener a este tío detrás. Buena Flecky, ¿qué dices? Diez minutos, chicos, quedan. Y tú el mío, Flecky. Y tú el mío. Faltaría menos. Eres un grande, Flecky. Cuesta, Paquillo, cuesta, aunque parezca que no. Pero bueno, empujando todos cuesta menos. Eso también os lo aseguro. No lo sé, Pablo, no lo sé ahora mismo, la verdad. Porque mientras estamos en carrera no lo podemos ver, no podemos saber quién tiene la vuelta rápida. La tiene Paquillo, ¿verdad, Dani? Uf, casi me da, casi me da.
Va con el ansias. Sí, Paquillo, sí. 6 minutos quedan. Se puede, Paquillo. Claro, Dani, eso es lo que quiero ahora. A mí me interesa que ellos luchen, Calleja y Gerard. Así yo me puedo ir. Hombre, Jaime, también estás por aquí. Mi tocayo. Muchas gracias, hombre. Bueno, 4 minutos. Que en teoría son 3 vueltas. Quedan 3 vueltas, me parece. Y ojo que está Quintino delante, que es doblado. A ver si se aparta. Vale, parece que sí. Y suerte que en este circuito es difícil adelantar, ¿eh? Está intentando liármela un poquito con la trazada, Gerard, pero no le está saliendo de cara a la última recta. O sea, la recta de meta, que diga. Se coló y aquí se coló otra vez, Dani. A ver, bandera amarilla adelante. Y ojo que a Calleja le ha pasado algo, ¿eh? Calleja que iba tercero me parece que o se ha salido o algo le ha pasado.
Bueno, última vuelta, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. Última curva. Ahí está, sí señor. Sí señor, bandera cuadros. Sí señor, hemos ganado, chicos. El barco vuelve a vencer, sí, Dani. Qué buena. 25 minutos aguantando a Gerard. Muchas gracias, Flecky, sí señor. Muy contento, ganó el Titanic. Muchas gracias, Patordo. Parece que no, pero... pero iba nervioso, ¿eh? ¡Ah, eres Manu! Un placer, hombre, Manu. Muchas gracias. Yo me lo quito contigo siempre, Flecky. Sí, sí, Paquillo, sí sé lo que es, sí. Mira, justo nos hemos quedado sin gasolina ahora, en la vuelta de retorno a box. O sea que así de justitos íbamos con la gasolina. Pero bueno, ya no importa, ya la carrera se ha acabado, así que... pues muy contento, chicos, muy contento. La verdad que ha sido carrerita corta. Haz caso a las brujas, sí. Yo sé que las brujas son muy listas. Voy a tener que empezar a creerme lo que me dicen. Si tenéis Jamie para rato, Flecky. Para... vamos. A la gente, Jaime, no le gusta el volante a la derecha. Y yo me he acostumbrado. Y luego me pasa que cuando cambio a los que tienen el volante a la izquierda no me supone problema. Es como que ya lo he interiorizado un poco. El tema de que el volante esté a un sitio o en otro. Ojalá, Flecky, ojalá. Ojalá te escuchen. Pues bueno, chicos, no sé si queréis que hagamos alguna otra carrera, si queréis jugar en algún servidor todos juntos o si os vais a ir a dormir porque ya sea tarde. ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis que echemos otra?
green light. Go, go, go. Quiero ver a ver la repetición de la salida, porque se ha quedado Calleja dormido. Manu, ¿en qué Discord estás? Que la gente te oiga tu voz, hombre. Te estoy buscando, Manu, pero no sé ahora mismo por dónde andas. No sé si es que no tengo el Discord del servidor donde estás ahora mismo. Bueno, vamos a ver la repetición mientras Manu me dice algo. Porque claro, es lo que hablábamos antes. Yo creo que Calleja no está acostumbrado al método de salida que tiene este juego. Y tú cuando vas siguiendo las indicaciones que te salen en pantalla, tú tienes que procurar quedarte en el, digamos, en el recuadro verde que te marca el juego, pero no tienes por qué estar en el centro, te puedes quedar lo más adelante posible. Entonces ahí ganas unos metros que te dan la vida. Y luego aparte, justo antes de la salida, se te deja como un mínimo de libertad para acelerar un poco hasta 70 kilómetros por hora. Y claro, no es lo mismo ir a 65 que ir a 69, como iba yo. Y me parece que ahí Calleja es donde ha fallado en la salida. Se ha quedado un poquito más atrás. Mucho más atrás, de hecho. Parece que tenía yo la pole. Uy, aquí le han dado, ¿eh? Rubén, aquí. Rubén que se ha pasado de frenada y le ha dado a Calleja. Y por eso ha perdido posición con Gerard. Luego hemos tenido una lucha en varias vueltas. En la primera curva había un par de batallitas. A ver si lo encuentro. Aquí me he tirado a la defensiva en la primera curva. Y este tema de la trazada de irse él un poquito largo para luego entrar, como para hacerme el lacito. Lo ha hecho varias veces, pero no le ha salido en ninguna. Aquí se ha ido un poquito largo también. Pero vaya, hemos tenido una lucha muy guapa. Aquí otra vez, me he tirado aquí a la defensiva otra vez. No le salía. Yo creo que este juego está haciendo bien el trabajo en el tema de simular el grip fuera de la zona de trazada. Cuando te sales de trazada, si por lo que sea pillas un poquito las virutas que están aquí,
Que bueno, en este circuito están, en esta curva están bastante hacia afuera. Pero claro, si pisas toda la suciedad que hay por aquí por fuera de la pista y no sigues la trazada, entonces el neumático pierde muchísimo grip. Y parece que este juego está simulando eso bastante. Y bastante bien. Pues nada, gente. A Manu no lo encuentro. Ah, vale, creo que me ha hablado. Sí, Manu, mira, aquí estás. El Twitch está colgado. Que está colgado, dices. A ver qué te llamo, Manu. ¿Qué ha pasado, bacalao? Manu, ¿qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Que está colgado el Twitch o cómo? Sí, no se ve nada. Ah, A mí no se me se ve. ha quedado en negro. Sí. Qué raro. O sea que los últimos 5 minutos de, de charla para nada, ¿no? No se ha visto nada. No sé lo último que ha pillado el chat, que no. Amigo. ¿Sabes? Estabas hablando y lo último que leí, ahí estabas hablando de que hacemos unas carreritas o algo, ¿no? Y yo, hostia, si van a hacer una carrerita así, aunque sea online, oye, pues me apunto que llevo un par de semanitas dándole. Ole. No, o sea que entonces se ha cortado el streaming, ¿o cómo? Sí, y aún no, yo no lo veo. Aquí dice que está en directo, pero la pantalla está en negro y cargando. Vaya. Va bien. Ya no sé si eres tú o soy yo. No, 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 tiene que ser algo de internet o de Twitch o algo, porque sí que es verdad que estaban diciendo que en Europa en general estaba yendo el internet bastante mal. O sea que sí tiene que ser algo de internet, no por tu parte, sino algo más global. Que vale lo que tú quieras, si quieres echamos una carrerita. Si vas a darle y tal, pues oye, Claro, a sí. ver. Voy a buscar el calzado. Estaba en el core del equipo, tío. Ahí con Diego y esta gente. Ah, vale. Pues vamos para allá. Sí, por eso te Voy digo, a ya poner estoy entrando. un mensajito y voy, ¿vale, Manu? Sí, por ahí te espero. Venga, tío. Venga.